Bienvenidos a un episodio más de Cuídate la Cámara. Maritere. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, yo tengo que decir que siempre amo tus collares. Ay, creo que ya se está volviendo un trademark, la verdad, ¿eh? Definitivamente. ¿Verdad? Y tú, Aldo, ¿cómo estás? A ti muy también. Bien. Amo. No, no, no amo. Ámame. Te amo. No escuches más. Hola. Ámame. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya casi se nos acaba el 20 en este sí, en esta temporada, caray, pero ya viene la siguiente y trae una sorpresa increíble. Está y para divertido. Continuar con una sorpresota grandota, que yo creo que realmente a todos los va a dejar con la boca abierta porque algo va a ser. Una actriz, comediante, conductora. Bueno, ¿qué no ha hecho? Guapísima, inteligente y simpatiquísima. Tengo que decirle, yo me divierto con ella. Y qué mejor, sin tanto preámbulo, que presentarles a Roxana Castellanos. Lo dije que lo iba a sorprender. Ahora sí que nos saliste. Ahora sí que nos salió por atrás. Sin albur. Y porque no continuamos con alguien muy, muy guapa también. Y ahora está como directora editorial de Glamour, de la revista Glamour, y es nuestra queridísima Lucy Lara. ¡Bravo! Pues es que no puedo decir cuántos años porque no se nos den los años. No. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Hola. Bienvenidos. Hola. Gracias. Y bueno, pues yo creo que deberíamos de continuar viendo si en los saludos son las mentadas del red carpet a alguien se le ven los años. Veamos. Hola, soy Anin Haas y me encuentro en la alfombra roja de la premier de la película Volando Bajo. Y estos son los saludos de los famosos. Saludos a Eddie Small. Saludos, Eddie. Yo siempre digo que me mande esos sacos para usarlos en alguna de estas alfombras, pero nunca me manda nada, entonces... Eddie, tú muy bien. Yo no tengo ni idea. Veme. Creo que hoy no me voy a defender porque creo que sí te va a gustar, Eddie. Eso espero. Hola, Eddie. Saludos. Hola, les mando un beso. Siento que está muy cool mi onda. Podrías echarme una porra. Bueno, pues entre que quieren porras, besos, sacos y no sé qué, pues en Tomorrowland todo puede ser, pero aquí en Cuídate la Cámara, vámonos directamente a la realidad. Qué mejor que empezar con una realidad como una chava que es muy guapa, que a mí me parece que últimamente se está vistiendo muy bien, y es nuestra queridísima Ana Brenda, que está en el estreno de Volando Bajo. Se ve muy bien, me gusta. Me gusta esta onda que le imprimes a las actrices en general y a las celebridades, que como que las divorcias de look de las televisoras abiertas. Por eso se ve también. Y las divorciadas siempre se ven mejor. Y es un color difícil. Pero se le ve bastante bien. Se le ve bien, tiene un cuerpazo. Y es sexy, ¿eh? La pose y el parado con seguridad. Porque eso también, la gente normalmente es pose número 5, pose número 6. Sí. Y ella aquí está en su papel total de look y de la personalidad. Lo cual yo realmente le aplaudo. Rox. Yo también. Es una pose de diciéndole a Alex, mira lo que dejaste. Yo creo que lo hizo muy bien porque si no sería demasiada información. Pelo, listones, ¿no? Brazos. En realidad ella quiere pues mostrar un poco también de su cuello, que eso la hace verse más alta. Así es. Yo en este caso sí le pondría definitivamente 9.5. ¿Tú, Aldo? 10. Vale. ¿Tú, Rox? Yeah. ¿Tú, yeah. 10. 10. ¿Tú, Maritere? 9.5. Muy bien. Y ahora... ¡Bravo! Ahora nos vamos con un hombre muy guapo colombiano y yo creo que su belleza está en su naturalidad porque es un cuate muy natural y muy neto y en su música, obviamente, ¿no? Y es nuestro querido Juanes, que estaba en el iHeartRadio Music Awards del 2014. ¿Es una camisa? Sí, es una camisa negra. Pero pareciera, exacto, camisa negra. Blanca. Pero no, y aparte, ¿algo tiene de print el pantalón o es como un efecto de luz? Es camuflaje. ¿Sí? Sí, como que es gris. Perdón que mi vejez no me deje ver hasta es allá. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que hay un error, yo lo voy a decir. Si ya traes camuflaje en los pantalones, creo que debes de balancear con tener a lo mejor una camisa negra más lisa, porque entonces ya los pusiste a competir los dos. Está compitiendo con el brillo de la camisa y luego compitiendo con el camuflaje. Entonces creo que si se hubiera puesto algo liso, hubiera... lucido muy bien, ya sea una de dos, o liso el pantalón y la camisa así, o la camisa y el pantalón. Totalmente de acuerdo, la verdad. Y boleadito el zapato, ¿no? Es que sí. Yo no veo muy bien, no sé si tenga algo en la punta, pero sí se ve como medio cochinón. Se ven sucios. Sí. Yo de verlo como que me da un poquito de calor. Pues mira, la verdad, vamos a ponerle un 7, yo le pondré un 7. ¿Tú, Aldo? Yo, Juanes, no te voy a poner calificación, te voy a dar un consejo, márcale a Maritere.
Rocks. Híjole, yo un 6.5, no me gustó 6.5. Nada. Sí. Yo le pondría un 7 y la verdad a mí me gusta la camisa, lo que le cambiaría es el pantalón. Es me que gusta, por separado son piezas bonitas. Tiene una onda sexy la camisa, me parece ajá, que ajá, por la piel. Ah, sí, le daríamos un promedio de por ahí un 7, 6.8 por ahí. Porque no vemos la sección favorita del mismo Aldo Rendón, de Maritere últimamente y del público que es antes y después de la quincena. Veamos qué tal invirtieron su dinero las celebridades. Y en este caso es nuestra querida Paulina Rubio. Por quien, favor, imítala. Mira, la super punk en el cabello. Imítala. No, bueno, aquí la tenemos. Palabras. ¿Qué puedo decirte que está del nabo, que no me gusta que se vea algo malo aquí? ¿Por qué te peinabas así? No sé, güey, no sé quién era mi style. ¿Quién era? Y ahora veamos, pues, qué tal invirtió después de lo de los 80. A ver qué pasó. Ahora veremos. Y yo creo que bueno, lo que pasa es que ahí, Pau, invertiste en las cirugías, mi reina. Entonces, y te lo estoy diciendo a ti, Pau, porque como que estás un poco... El hilo ruso, contesta, el hilo ruso. El hilo ruso. El hilo ruso. Te lo jalaron de más. Yo creo que en el outfit hay un avance tremendo y a lo mejor sí en la parte del rostro, pues... A veces también el mira, tiempo Paulina no nos perdona es de las ninguno, pocas. Carajo. Luego nos engolosinamos a hacernos babosadas. No, pero Paulina es de las pocas que... entiende la moda y le gasta sí, y le gusta sí. Y está siempre a la vanguardia. Pero además cuando tiene uno 15 años, todo el mundo es como cachetoncita y todo. ¿Verdad? Te vas afilando conforme vas madurando. Bueno, cachetoncita de la cara, porque en cuanto van madurando se hacen cachetonas también. De otro lado. De otro lado. ¿No? O sea, pues sí, cambia, la ca- la cambia el cachete, cambia el cachete. Maduro. Si quieren ver cómo Aldo se acaricia el cachete, ¿por qué no ingresan desde su... computadora o desde su teléfono celular a canalsony.com/cuídate para encontrar el contenido que no han visto aquí dentro de la televisión y cuando se apagan las cámaras. ¿Y por qué no nos revisamos los cachetes todos ahorita en un corte? Cuídense de la cámara. ¡Revisas el cachete! Y continuamos con el segundo bloque con una chava cantante, actriz, guapa, que me sorprende porque ella todavía no se suelta el chongo como otras de su misma generación. Todavía como que está rescatable. Hilary Duff, y veamos qué tal lo hizo en el iHeart Radio Music Awards. Y bueno, aquí te voy a decir qué pasa. A mí no me molesta, me gusta mucho el pelo. El make-up algo le hizo como que hasta parece oriental, no sé por qué. Digo, algo pasó. El hilo ruso. Sí, algo sucedió. Ahí se abrió los ojos. ¿Verdad? Para el, y el foto. Vestido, va te voy pacheca. A decir que... Va bien ay. Marihuana la Hilary Duff. Cállese. Sí. Y el vestido, te voy a decir Vagina. Que el vestido, de verdad, yo creo que esa aplicación que trae ahí nada más le ensancha la cintura, desgraciadamente. Y me encantan los zapatos. Que le enchancha, que le ensancha. El tronco, o sea, como que la chichi se le ve como sí. De Transformer, como de... No sé. Sí. Pero, y el... ¿No debería de ser para alguien más alto ese vestido? A lo mejor más larguito, lo hubiera visto más estilizado. Pero ¿sabes qué? Que a la vez el mismo print es como para una gente más grande. Me parece que en edad sí, ella es muy joven para usar ese exactamente. Print. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Yo, pues si yo, no, yo no la podría reprobar y creo que no tenemos mucho que decir. No, es un creo panzazo. Que el calzado es divino. A mí me fascina. Sí, de veras, qué lo sexy se ve un, lo exacto, un pie de esa manera. Sí, lindísimo. Pero, y el make-up creo que tampoco le atinaron, la verdad. Uh-huh. Pero y el pelo sí me gusta. Yo le pondría un 7. Está como... ¿Tú? Sí, un 7 también. 8. 8. Yo un 6.5. Yo 8 diría que se espere 10 años para usar ese outfit otra vez. Buen consejo de Lucy Lara. Y ahora vamos con una mujer que realmente como que tuvo su momento. ¿Cómo todos vamos teniendo nuestro momento? Y digo vamos porque así pasa. Ay, yo no he tenido ni en la vida. Primero. Ahí viene, primero. Ahí viene. Y salía mucho en la tele y estaba en una televisora, luego como que cambió otra televisora, luego como que se enamoró de un cuate de fuera. Pero es Lili Brilanti, la alfombra rosa, roja. Te basta de enredos, ya está, me enredé. Y bueno, tengo que decir que qué onda con esto. Honestamente es donde volvemos al punto. Ya como que ven el programa y dicen, estos dicen, play safe, usa negro y ya te salvarás de las críticas. No, a ver, use negro de una manera correcta. Dejen de estar mezclando y combinándose su clutch de tamaño... Sí, no, bueno, pañalera. Con la media, con la media secretarial y con el collar.
No, o sea, porque el collar es del premio Juanito Celeste. De posada. Sí, de posada. Es que aquí se horrible. O sea, horrible. Yo creo que aquí ella quería fuerza estrenar el clutch y dijo, pues me pongo este algo collar que le combina. Ajá, y pues con negro, a ¿verdad? Mí me ganas de quitarle el clutch y... Sí, yo le recomendaría algo en base al clutch. Que le meta clutch a su outfit y lo cambie, por favor. Sí, no. Cambia sí, eso. Este clutch con unos jeans, sí, no. Unos estiletos así del color así verde. Pero jade. Es que insiste, wow. Insiste mucho, wow. En esto. O sea, yo la veo cada vez y cada vez y no creo que esto sea... De veras, o pide un poquito de consejo o abre una revista y tienes Glamour, sí. Y tienes otras revistas muy buenas. Exacto. También como Vogue, Glamour. Y puedes hacerlo y perfectamente bien. ¿Y sabes qué es lo peor? Que trae una súper figura. Pues sí. Y con ese vestido así tipo globo, no te luces. No, está horrible. La media, no por luces. Favor, es que es de suicidio, ¿eh? ¿Qué crees? Es más, pícale. ¡Ay, no se la roba! Me da pena, no, pero es que... Hasta eso sí. Yo creo que las piezas eran bonitas por separado. Eso es lo más pero interesante. Pero ni siquiera está bien el... Pero les digo otra cosa que no hablamos de esto. El fitting. El fitting también era incorrecto. Sí. Si vemos la imagen, sí. Le quedaba como un costal. Sí. No se le veía bien. Sí, ahora no le ayudaba tampoco el ángulo de la foto. El ángulo de la foto pues era fatal. Bueno, pues que su marido le ayude. Le mandamos besos. ¿Qué hacemos? Y ahora nos vamos con alguien que normalmente todo el mundo critica. Y que a mí siempre lo defiendo porque se me hace que es un cuate que siempre trae el look igual a todos lados, pero no que ya es su parte de su personalidad y de su DNA. Te apuesto que trae Converse. Seguramente. Y es José María Jaspic estrenando el volando bajo. ¿Qué les dije? Pero es su look. O no sea, es su look, todo desenfadado, es guapo, es. Con esa barba así. ¿Sabes sexy? Qué? Te digo porque yo siempre lo defiendo porque se lo creo. Yo se exacto. Lo creo. Es un cuate que le creo. Le creo cuando lo veo con esa ropa. Le sí, creo. Se ve genuino, sí, no es el chavo que haga cine y que sea sí. Intelectual y que entonces trata de es un look intelectual. Así siempre es. Ha sido él así. Es así. ¿Cómo así está, es. Dijiste? Potable, ¿sí? Potable. Es bajadero. Le entras, ya. Le entras. Es relajadón y así. Tiene onda. Tiene sí, onda. Es de esos hombres que ves. Ay, no. Se no, siente, no. ¿Sabes qué? Lo mejor cómodo con lo que no se pone. ¿Por qué no mejor le preguntan eso a Ilianita Fox y ya. En vez de que Aldo Rendón esté aquí? A lo mejor te vuelves. Chema Jaspic, yo te doy un 10. Chema Jaspic, yo te doy un... Honestamente te doy un 8, que es lo que siempre te doy, porque tampoco es para 10, no. Pero creo sí. Que está average. ¿Ustedes? Está bien. Yo le doy un 9. Yo también 9. Yo un 8.5. Yo le doy un 7 para que se esmere. Perfecto. Yo mi teléfono. ¡Bravo, Chema Jaspic! Y ahora nos vamos con una sección donde vemos realmente quién es el patrón de quién. ¿Quién manda en la moda? ¿Quién manda a quién? Who's the boss por sus outfits. Y veamos, en este caso, nuestras víctimas son Britney Spears. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Y, bueno, parece más bien Britney Spears. O sea, no, la Lady Pioja. Y veamos contra Miley Cyrus. ¿Qué tal está Miley Cyrus? Y bueno, es que, o sea, bueno, pues las dos. Pero les voy a decir la verdad, yo sí me quedo con la Miley, definitivamente. Ay, no, yo con Miley, o sea, sí, no, por mucho. Pues de vos, pues Britney, o sea, con esa cara, dile que no, a ver, así. No, de que, yo le digo que Britney no. Ya ¿qué te diga Britney? De esa agua, etapa pues, de locura. Y ahorita Miley Cyrus está en esa etapa de locura. Sí, pero una locura, ya rebasó locuras, a la otra. Por lo menos esta locura es agradable. Sí, esta trabaja y se rapa, pero sí, se sube al escenario. Y la otra locura es como de, por favor, encierren. Ay. Esa es la diferencia, ay, pero ¿no? También Miley Cyrus está así como de, véanme a la de a fuerza, a me tronó mi novio, ya no me casé eso, ¿no? Y voy a cambiar. Anda muy drogada, hoy voy a cambiar. Miley. Aquí yo creo que vamos a dejar que la patrona sea Miley Cyrus. Y ¿por qué no también agarramos y entendemos que así como ellos tienen sus patrones, nosotros también? Vámonos a un corte. Cuídense de la cámara. ¡Qué bárbaro! Y ahora nos vamos con una mujer muy polémica, MIA, que estaba en el iHeartRadio Music Award. Y bueno, yo podría decir que a lo mejor es la que le ayuda a Kim Kardashian, porque realmente se ve muy mal, región 4. A mí no me gusta nada, no tengo mucho que agregar, porque no es que le salve algo, es que no le puedo salvar nada, no me gusta nada. Aldo. Cada pieza está chafona y junto se ve más. Sí. Sí, se ve como que todo región 6.
No, o sea, tú ya la mandaste a la 4. Ya de la 4 ya vamos a la 6. Pero no, cuando lleguemos con ustedes va a estar en la 10. No, bueno, en la 10. Vamos a llegar a la 11. Es que el tipo de falda que trae no le va para esas piernototas que tiene. Siento yo. Mira, yo creo que no le favorece. Parte del vestir bien tiene que ver con el misterio. Y el problema de despejar tanto es que al final no hay ningún misterio. Todo queda tan obvio que desaparece. Y les digo la verdad, ese corte de falda es bien difícil que le quede bien a alguien. Es un high-low. Exactamente. Y es bien difícil a nadie. La verdad, todavía no se le ha visto a alguien. También con piernas súper delgadas también se vería mal. Es que es difícil, o sea, es difícil ese corte. Muy difícil. Pero a ver, ya te vas a poner la falda así, te cierras aquí. Claro. No, no puedes enseñar piel aquí, aquí, equilibrio, aquí. Equilibrio. Ya. Claro. Pues bueno, en este caso sí es. Yo, honestamente, es un rotundo cero. ¿Alguien le quiere poner más de cero? ¡Sí! ¡Pícale! ¡Cero! ¡Cero! ¡Gózala el cero! Y ahora vamos con alguien que se está convirtiendo. Yo creo que hay como tres mujeres o cuatro mujeres que son las mejor vestidas y ella está en ese grupo. Sí. Es Ludwika Paleta, lo hace maravillosamente bien. ¿Y saben por qué lo hace maravillosamente bien? Porque se la cree, Ludwika Paleta. Aquí está otra vez una pose que casualmente se parece mucho a la de Ana Brenda con outfits dignos y que se ve, se pone la mano en la cintura. O sea, ahí hay porte. Seguridad. Se la cree, Divina. Seguridad. Me encanta, Divina. Me encanta cómo mezcló la parte de los estiletos. Bueno, se le ve el calzado increíble y qué digno y qué el fit, el fitting, lo reconozco. Es perfecto. Perfecto. Díganme, vean nada más, por favor, esto que siempre falla. Está perfecto en la perfecta altura. Pero y el pelo. Aparte de que se la cree, como dices tú, trabaja con un equipo de personas que son las que siempre la visten y hacen que siempre se vea bien. Para que se vean así, hay un trabajo atrás de, y ella por eso siempre se ve muy bien. Un trabajo en equipo de 10, porque es un trabajo en equipo. Yo creo que casi podríamos decir que este equipo es una familia de 10. Sí. Pero bueno, pues es un 10 unánime. Y a final de cuentas, pues, se lo merece. Y ahora, continuando con los 10s, qué mejor que presentar una cápsula de colecciones que tienen un 10, que es el calzado de Prada y el de Discworld, que todo mundo me pregunta, ¿de dónde son las botas? ¿De dónde son los zapatos? No. Y veamos qué tiene Prada y Discworld en Saks. Hola, soy Fer Aragonés, stylist, y estoy aquí en Saks, México, donde les voy a enseñar las propuestas de zapato para hombre de Prada y Discworld. Primero les voy a platicar un poco de los zapatos que elegí de la marca Discworld, que es una marca canadiense. Es una marca súper desenfadada, más informal, pero siempre súper propositiva. Escogí unos tenis negros súper básicos que puedes usar con todo y que al final sabes que son Discworld porque tienen como el sello ese funky de la marca. Con la cosita que cuelga enfrente, no, la plataforma que sin ser creepers son como un poquito más altos. Y también unos tipo loafers que puedes usar en la ciudad o en la playa que tienen la raya neón atrás que le da un edge como más fashion. Prada es una marca que me gusta porque tiene desde lo más fashion, lo más propositivo, lo más de temporada, ¿no? O sea, como súper edgy. Por un lado tenemos estos mocasines súper ingleses, ¿no? Que abajo sí tienen como la plataforma creeper, que es una especie de burbuja donde además adentro trae como más formas, que definitivamente es para un hombre joven. Si te atreves mucho, lo puedes usar con un saco encima o para una junta, lo que sea, y si no, pues para un fin de semana. Y elegí un zapato más clásico, que es para usar más formal, con un traje, para juntas, para irte a cenar, lo que sea, pero que sigue estando súper en tendencia, porque ahorita lo que más viene son las dos hebillas en el zapato. Soy Fer Aragonés y espero les hayan gustado estas propuestas de Prada y Discworld para Saks México. Y sí, maravilloso esta colección de Prada. Yo, bueno, he visto aquí a varios que vienen con los zapatos y Discworld pues también. Así que ahorren. Ya saben, ahorren y visiten próximamente Saks Fifth Avenue porque se acaban rapidísimo. Es todo lo que les puedo decir. Pero así que ya saben, al que le guste, que le corra, que le corra. Y Aldo, tú ahórrale. Y ahora pues nos vamos con una sección que la verdad está hecha por el público. Todos nos mandan sus tweets y pues está realmente en honor a ustedes. Y Street Style, veamos qué tal.
Y en este caso, pues podemos ver. Ay, mi mamá. Que... Ay, no, es una chavita. Es una chavita que se va corriendo a la secundaria. Es una chavita que va como a la escuela o quién sabe a dónde. Realmente, si se van a poner unos pantalones así, pues por lo menos que sean de su talla. Sí. Porque sí se ve muy mal y entonces parece que te agarró y te embistió un camión de esos de pipa de gas y te las aplastó. A ver, yo francamente creo, como tú, que el pantalón necesita ser ajustado, sí, ¿no? Que tiene que ser un pantalón para el tipo de cuerpo que ella tiene. Pero a mí me parece que tiene onda el color. Sí, me parece divertido. Para una está combinando ahí el agua es con como... el limón. Que sí, es... sí. A lo mejor. Pero bueno, está joven y, sí, y gracias por prestarnos tu retaguardia para poderte criticar. Y ahora nos vamos con... No anden prestando la retaguardia tan fácil. Se los dice Aldo. Luego por experiencia. Se arrepiente una. Pero bueno, y ahora nos vamos con una sección que es odiada por todos nosotros, donde verdaderamente salen todos nuestros defectos, donde realmente la gente se puede dar cuenta que no somos como parecemos. Y es Odio el HD. Y es nuestra queridísima Pamela Anderson, a quien verdaderamente ahorita verán cómo es. Es una bomba, pero una bomba a la que le estalló en la cara. Qué porque barba. Se ve parece. Es que Pamela ya se pasó de operaciones. Ya, Pamela ya se debe haber muerto gala. Y ¿sabes qué? Que le pegó durísimo al sol muchos años, la verdad. Sí, yo también fui de mucho sol y por supuesto que te echas muchos años. Pero sí ves eso y te acuerdas de la imagen escultural y perfecta y dices, ay, ¿qué pasó ahí? ¿No? Pero se ve que hasta le abandonó hasta el, la chichi no, abandonó el hialurónico de los labios, resilien, porque sí, si te fijas, sus labios resilien se ven delgaditos. Sí. Así sí, es. Pamela ya está, pero para ahorcarse con el hilo ruso. ¿Sí? Ay, no. Pero bueno. Gracias. Y ahora sí, nos toca despedirnos, la parte más triste del programa. No olviden seguir y ver nuestros programas, si no los pudieron ver en Sony los lunes y los sábados, en www.estilodf.tv, en el Twitter de @estilodf, en el Twitter de... Aldo Rendón. En el Twitter de... Rox Castellanos. @MAlessandri y LucyLara_ART. Y a mí síganme mandando todo lo que ustedes quieran. Así que les puedo decir que por favor me escriban a @Edismol en el Twitter y que sigan los hashtag Cuídate la Cámara y el hashtag SOS Edismol. Y les quiero agradecer porque ha sido un verdadero placer. ¡Bravo! Y ahora sí, ¡cuídate!